Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cayó. Y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en sus riquezas más alabe en eso. Y el que su merece alabar,
juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Vos alabes a Jesús, sabiduría, en su valentía, se alabe el valiente y el rico en su riqueza. Más alabes en eso. De las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. De los siete sellos,
el libro de redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30. Trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas están flotando, y para llegar.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio rápidamente a este nuevo compañerismo de este nuevo día. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y en esta tarde queremos continuar con la lectura y este glorioso compañerismo. Vamos a darle gracias por este nuevo día y por esta nueva tarde que nos ha permitido estar en la cena. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre eterno, por este privilegio más tan grande que tú nos has dado, Señor, de entrar en la escena de tu palabra, conocer el tiempo y la sazón, oh Señor. En cada tiempo, en cada edad, tú enviaste un mensaje, Señor, y en este último tiempo, un mensaje maravilloso, un mensaje que estaba escrito como escondido para sabios entendidos, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 17, oh Padre. Un mensajero glorioso que tenía que venir en escena a revelar todos los misterios, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Nuestro profeta se fue de la escena, pero ha dejado alimentado estos gloriosos mensajes, Señor. Comida especial de águilas para este último tiempo, Padre. Esa es la razón también que nosotros acudimos, Señor, no de nuestros propios medios. De ser así no hubiésemos podido, Señor, sino que tú nos encontraste, Señor, en el peregrinar de cada uno de nosotros, Señor, y nos trajiste en la cena, Señor, para conocer estos gloriosos mensajes, oh Padre. Iniciamos este glorioso mensaje, Señor, y este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Vamos a continuar a partir de los párrafos 21. Párrafo 21. Abramos ahora para un texto para leer, o más bien para la lectura de las Escrituras. Deseo leer de dos porciones en la palabra, y es de Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Deseo leer desde el primero al décimo versículo, y también deseamos leer en Mateo 11, 25 y 26. Ahora leamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Párrafo 22. Desde luego, allí está hablando de Jesús, nuestro maravilloso Señor. Mateo capítulo 11 y los versículos 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, si fuera la voluntad del Señor, deseo obtener de aquí un texto para hablar por un tiempo corto, tan rápido como pueda, luego poder sentarme a escuchar otros cuantos testimonios. Deseo abordar el tema Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 23. Ustedes saben, Dios es tan grande. Él se oculta en simplicidad y luego se revela en lo mismo en que se ocultó. Y Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Eso es lo que lo hace grande. Muchos los pasan por alto debido a las maneras tan sencillas en que se oculta. Sabemos que el hombre no puede hacer nada de eso. El hombre no puede hacerse tan grande para hacerse sencillo. Ven, lo que hace que Dios sea tan grande es que se puede hacer tan sencillo. Y Dios no se revela en grandeza, así como nosotros llamamos grandeza. Párrafo 24. Ahora, mientras leemos la palabra y estudiamos la palabra de Dios, hallamos la manera en que Dios hace las cosas. Él jamás puede cambiar su programa. Lo que Dios dice, Él nunca puede retroceder en cuanto a su palabra. Cuando nosotros hacemos algo, yo puedo hacer algo este año y pienso, esto está bien. Pero al año o a la semana puedo ver dónde estoy errado. Pero no es así con Dios porque Él es infinito. Su primera decisión, si Él es llamado a la escena para obrar, entonces la manera en que Él obra a base de esa decisión es la misma manera como debe obrar cada vez cuando se tome esa decisión nuevamente. Porque si Él obra de cierta manera en cierta decisión, luego el mismo tema aparece otra vez. Y si Él no obra igual como obró la primera vez, entonces obró mal la primera vez. Párrafo 25. Por lo tanto, si algún hombre llega a Él buscando la salvación y Él lo salva a base de cómo lo salva, entonces tiene que salvar al próximo sobre la misma base. Y si un hombre viene buscando sanidad y Él lo sana sobre la cierta base, si llega otro, lo tiene que sanar sobre la misma base. Él no puede cambiar. Siempre tiene que ser igual. Dios formuló un programa allá en el principio cuando el hombre pecó. Intentó hallar una vía de escape para sí mismo. Trató de hacerse un cubierto de hojas de higuera. Eso no le funcionó. Pero Dios le abrió camino por donde el hombre pudiera tener compañerismo con él nuevamente. Y eso fue bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Y esa es la única manera como Dios se encontró con el hombre. Y es la única manera como Dios jamás se encontrará con el hombre, bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Párrafo 26. Ahora, estamos aquí en este Viernes Santo y el mundo hoy, en las denominaciones católicas, están subiendo los escalones y tantas formas que tenemos de cumplir con las tradiciones y tocando huesos. Y existen 19 clavos absolutamente probados que sacaron de las manos de Jesús, según reclaman. Cada iglesia tiene el suyo. ¿Qué tanto importa si es un clavo o el manto o lo que fuera? Nosotros tenemos el Espíritu Santo.
Eso es lo que Cristo le dejó a la iglesia, no alguna ropa o un pedacito de la cruz o algún clavo o algo. Él nos dejó un memorial y es el Espíritu Santo, lo cual Él dejó para la iglesia. Ahora eso fue lo que Él dejó para la iglesia hace 1900 años, esta misma tarde cuando murió en el Calvario. Encomendó su espíritu en las manos de Dios, lo cual regresó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora Dios, allá en el principio cuando el hombre pecó, eso mostró la naturaleza del hombre. Él siempre ha querido esconderse de Dios y por sí mismo abrirse un camino para entonces sentirse justificado. Una religión. Religión significa algo que cubre. Así que intentó fabricar su propia religión. Párrafo 27. Pero Dios tomó su decisión de cómo era que se encontraría con el hombre, y eso fue a base de la sangre derramada. Y esa es la única manera. No importa cuánto intentemos buscar otra manera, ese es el único lugar donde Dios se encontrará con el hombre para tener compañerismo, bajo la sangre derramada. Dios solamente se encontraba con Israel bajo la sangre derramada. El único lugar donde Israel podía adorar era bajo la sangre derramada. Y hoy hemos intentado con organización, hemos intentado con denominación, hemos intentado con educación, hemos intentado con éxitos científicos y de todo, tratando de traer al hombre a una unidad para compañerismo. Y cada cosa ha fallado. Hay un solo lugar donde el hombre se puede congregar y tener compañerismo con Dios, y el uno con el otro. Y eso es debajo de la cruz, cuando cada hombre acepta la sangre de Jesucristo. No importa en cuanto a sus peculiaridades, él aún puede extender la mano y tomar al prójimo de la mano y llamarlo hermano. Eso es cuando nos unimos bajo la cruz donde murió Jesús. Párrafo 28. Nos estamos convirtiendo en una edad científica. Todo tiene que ser probado científicamente. Estamos viviendo en la edad de la ciencia, tal como fue predicho por la Biblia. Más débil, pero más sabio, como fue predicho. Y estamos viviendo en esa edad. Y por cuanto más nos profundizamos en la ciencia, tanto así nos distanciamos de Dios. Usted jamás podrá probar a Dios científicamente. Y toda la armadura del cristiano es absolutamente sobrenatural. No hay nada natural. Si Dios se pudiera comprobar, entonces ya no se necesitaría fe. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Hebreos 11:6. Es por fe. Toda la armadura cristiana es fe. Párrafo 29. El doctor F. F. Bosworth, uno de mis primeros asociados, escribió un libro titulado Mirando hacia el invisible. Sin duda, muchos de ustedes lo han leído. Es un libro muy fino referente a mirando hacia lo que no se ve. El cristiano mira hacia cosas que no puede ver. Ahora, consideremos la armadura del cristiano y veamos si es sobrenatural. Amor, gozo, paz, fe, longanimidad, mansedumbre, ternura, paciencia. Todo es sobrenatural. Amor, vaya a la farmacia y cómpreme un tostón de amor. Lo necesito. Ven, no se puede hacer. Cómpreme un dólar de paz. No se puede, ven, todo es sobrenatural. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Su iglesia es sobrenatural, no es una organización, sino un cuerpo sobrenatural en la cual son nacidos hombres y mujeres por medio del Espíritu Santo, y es una vía muy fácil. Párrafo 30 por último. Dios no hace las cosas complicadas. Tantos, más cuantos rosarios y tanto de esto acá y únase a esto, tanta educación y tanta teología, pues cada día nos estaríamos apartando más y más de Dios al hacer eso. Hoy somos científicos a tal grado que podemos decir cuántas moléculas forman un átomo, cuántos electrones y así, y podemos partir el átomo y decir cómo se hizo y así fabricar una bomba atómica. Y luego podemos explicar cómo se hizo.
pero pisamos una hoja de zacate que no se puede explicar. Dios en simplicidad, Dios manifestándose en simplicidad. Él se hace sencillo para que los sabios no le puedan entender. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, los cuales pueden aprender. Mateo 11:25. Nunca trate usted de educarse para llegar a Dios. Cuando lo hace, se está alejando de Dios. Dios no se conoce a base de educación. Dios se conoce a base de fe. Y el primer golpe que dio el diablo fue con el programa de la educación. Y el hombre allí perdió su compañerismo con Dios. Exactamente. A Dios se tiene que conocer por fe. No por lo que se puede explicar, sino por lo que se cree y no se puede explicar. Tenemos el cuadro al revés. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad. Servicio realizado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 31. Ahora, hoy todo es a base de algún programa educativo. Sí. Pisamos la pequeña y sencilla hoja de zacate. Enviamos nuestros hijos a la escuela bíblica y los colegios. Y recuerden, no estoy condenando eso. No estoy respaldando la ignorancia. Pero estoy tratando de mostrarles la locura de todo eso. Y allí es donde ustedes saben que algo anda mal. Y es como, por ejemplo, en mis reuniones. Muchas veces cuando tengo una reunión, veo que llegan las personas que no tuvieron éxito en las reuniones de otros. Porque muchas veces he observado al hermano Robert. Alguien dijo, hermano Branham, el hermano Robert ora por 500 mientras usted ora por 3. Y es la verdad, exactamente. Y él obtiene el doble de testimonios, ciertamente, hasta 50 veces más, ¿ven? Y es porque esto se basa en la fe de los mismos individuos recibiendo la oración. Pero todos los que fallan allá vienen acá, porque aquí está sentado un médico. Sí, un médico. Si usted va con el médico y le dice, tengo dolor del estómago y dolor de la cabeza, y luego el médico simplemente le receta unas aspirinas o algún tranquilizante, pero él no ha diagnosticado el caso. Solo quiere despedirlo de la oficina. ¿Ve usted? Ahora, si él se interesa en usted de corazón y tiene interés, él va a diagnosticar el caso hasta hallar la causa. 33. Y cuando un hombre o una mujer está enferma o algo les ha sucedido, hay una sola manera correcta de resolver eso, y es volver y descubrir la causa. Hay que volver para ver qué han hecho. En las reuniones, vean cómo es cuando están parados en la plataforma y el Espíritu Santo les dice, hace 10 años usted estuvo en cierto lugar e hizo cierta cosa y luego hizo esto. Muchos lo han oído, muchos en las reuniones. ¿Ven? La persona hizo eso y primero tiene que arreglar esa cuenta. Y luego, si prometen arreglar eso, entonces se escucha cuando viene, así dice el Señor. Apúntenlo en su libreta. ¿Han visto que falle una sola vez? Claro que no, no falla. Y no puede fallar. ¿Qué es? Primeramente uno tiene que descubrir la causa antes de producir la solución. Se tiene que descubrir el por qué. 34. Y ahora, hoy estamos intentando educar a la gente en la vía científica para conocer a Dios.
y eso no se puede hacer. Dios no es conocido a base de ciencia, sino a base de fe. Es como conocemos a Dios. Y yo diría esto, que un hombre puede sentarse y observar unas flores, un ramillete, y estudiar eso por media hora, sinceramente de todo corazón, y así conocerá más de Dios que si obtuviera todos los títulos de educación que le pudiera otorgar una escuela bíblica. Porque Dios se revela en la flor. La vemos que muere y resucita de nuevo. La resurrección. Vemos dos o tres colores en la misma especie de flor. ¿De dónde vinieron esos colores? Explíquemelo. ¿Cómo llegó allí? ¿A dónde va? ¿Y cómo regresa de nuevo? ¿Cómo es que esa semilla tiene que morir, podrirse y volver de nuevo? Es Dios mostrándose en simplicidad, amén, y luego ocultándose en muerte para mostrarse nuevamente en resurrección. ¿Ven? Es solamente, uno no tiene que tener mucho conocimiento, solo tiene que conocer que se requiere fe en lo que uno está mirando, lo que está creyendo. ¿Ven? Creer. En una hora se comprobaría y le enseñaría más con respecto a Dios que todos los títulos que uno pudiera tener. Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Y para mí en eso es que está la grandeza de Dios. El hecho que se puede hacer sencillo. Y en eso se oculta de los sabios y entendidos. Piénsenlo. Se oculta de las personas entendidas y se revela a las personas humildes. La Biblia dice en Isaías 35, por torpe que sea, no se extraviará. Es tan sencillo. Y mientras usted lo estudia y lo calcula, tanto así se está apartando de Dios. Cada vez que lo hace, se está apartando más y más. Deje de calcular y simplemente crea lo que dice. Eso es todo. Simplemente crea. Y luego, él se oculta de los sabios y se muestra a los sencillos. El hombre no puede ser así de grande. 36. Un hombre, al obtener algún título de alguna clase, él entonces conoce más que el prójimo y uno no le puede decir nada. Hoy día a la iglesia le encanta jactarse de su pastor, por cuanto él es graduado de cierto seminario. Él tiene su título de bachiller. Él tiene su título de doctorado en divinidad, pero eso no significa nada. Uno puede tener todos esos títulos y ni siquiera poder distinguir el café de los chicharros. Me van a perdonar esas palabras. Este no es el lugar para los chistes. Esa no fue mi intención. Me perdonan. Lo que quiero decir es que todo eso no tiene nada que ver en el asunto. Uno conoce a Dios a base de fe y más nada. Eso fue comprobado cuando Jesús vino a la tierra. Y los fariseos y otros, los que tenían los títulos más sobresalientes, los más sabios, los hombres más santos que había. Si hubiera una sola tacha en su contra, los apedreaban sin misericordia. Pero Jesús les dijo, sois de vuestro padre el diablo, y sus obras haréis. ¿Quién podría señalarlos con el dedo y decir algo? 37. Nosotros calificamos de pecado al cometer adulterio, diciendo una mentira, fumando cigarros, masticando tabaco. Pero esas cosas no son pecado. Eso no tiene nada que ver con pecado. Son más bien los atributos de incredulidad. Hay un solo pecado, incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Cuando un hombre se pone a negar la palabra de Dios, allí mismo está el pecado. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado? ¿Quién puede decirme que no cumplí todo lo que fue profetizado de mí? Cuando vine, estaba supuesto a hacer ciertas cosas. ¿Y
¿quién puede comprobar que no hice exactamente lo que las Escrituras dicen que debía hacer? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Juan 8:46 y 5:39. Ahora, esa gente allá tenía que lavar las ollas de cierta manera antes de comer, y tenía una serie de tradiciones que guardaba. Pero Jesús los condenó a todos y los apartó a un lado y les dijo que eran todos diablos. ¿Se pueden imaginar tal cosa? ¿Creen ustedes que él haría la misma cosa en las iglesias hoy? Ciertamente. Nos hemos enredado con las tradiciones a tal grado que no nos encontramos en la misma condición de ese tiempo. Y ahora, cuando Dios se manifiesta en simplicidad, la gente no lo reconoce. Es muy por encima de su manera de pensar. Tienen el asunto todo calculado a su manera de pensar. Y si no viene por esa misma vía, entonces no lo reciben. Así es, y ese siempre ha sido el problema. Recuerden, para subir hay que bajar, correcto. El que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11-39. ¿Y cómo sabe usted cuál es arriba y cuál es abajo? Si el mundo está así en el espacio, ¿será el polo norte o el polo sur el que está hacia arriba? ¿Cuál es? ¿Ven? Y si hablamos de la estrella vespertina y la estrella del alba, pues es la misma estrella. La misma luz que fue dada en la mañana es la misma estrella para la tarde. Es que el mundo dio la vuelta. Es todo. Entonces, a pesar de todo, no es tan complicado. Es simplemente fe para creer en Dios. Noten, como dije, para subir hay que bajar. Tenemos que creer en Dios y tomarlo según su palabra. No debemos estar calculando las cosas, pero así como Dios lo ha dicho. El verdadero Espíritu de Dios acentuará a toda palabra de Dios con un amén. Es que el Espíritu Santo escribió la palabra. Y si el Espíritu Santo escribió la palabra y el Espíritu Santo está en usted, entonces, ¿cómo puede decir que eso fue para otra edad? Cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, ¿cómo puede usted colocarlo allá en otra edad en el pasado o alguna edad que está por venir? Párrafo 40. El hombre sigue siendo el mismo. Siempre le está dando gracias a Dios por lo que ha hecho, mirando hacia lo que hará, e ignorando lo que está haciendo en este tiempo presente. Así ha sido el hombre siempre, y hace lo mismo hoy, siempre. Así es el hombre, y uno tiene que salir de eso. Uno tiene que permitir que el sentir o la mente que estaba en Cristo también esté en uno. La forma de Dios tratar con el hombre siempre ha sido en humildad. Él nunca trata con el hombre en grandes términos teológicos. Díganme de una ocasión cuando fue así. Nunca lo hace. Él se hace sencillo, pero el hombre lo quiere hacer complicado. Él se hace grande al hacerse humilde. Ahora, cuando el hombre se acumula una poca de educación o algunos títulos, él sabe tanto que uno no le puede decir nada. Pero si él pudiera seguir haciéndose grande hasta donde pudiera hacerse pequeño, a donde no sabe nada, entonces estaría bien. Pero no puede hacerse tan grande, ¿ven? Él simplemente no puede hacerse así de grande. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad.
Servicio realizado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice: Pero Dios sí es tan grande así. Él es tan grande que se puede hacer humilde. Pero nosotros no podemos llegar a tal grandeza para hacernos humildes. Esa es la diferencia. Entonces Dios se oculta en humildad y en simplicidad, y la sabiduría humana de este mundo mira totalmente por encima. Con razón, Isaías 53:1 dijo: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños que aprenderán. Humildad, sencillez, vean cómo Dios se hace sencillo. Fíjense, fíjense en el Edén. El solo creer su palabra fue todo lo que tenían que hacer para vivir. Ahora, Dios nunca le dijo a aquella primera causa que no, que uno tenía que acumular tantos títulos del colegio, pero dijo: Esta es mi palabra, créanla y vivan. Descréanla y morirán. Ahora, Eva no la descreyó toda. Ella solamente descreyó una pequeña frase. Fase, perdón. Párrafo 42. Ahora deseo hacerles esta pregunta. Hermanos y hermanas, si Dios permitió que todo esto aconteciera por razón de que Eva descreyó una sola fase de la palabra y causó que la humanidad llegara a donde está ahora, ¿piensan que volveremos descreyendo alguna fase? Piénsenlo. Si Dios puede observar a niñitos sufriendo guerras, problemas, hambre, enfermedad, asesinos y todas estas cosas que están ocurriendo, todo porque se dudó una pequeña fase de su palabra. ¿Piensan que volveremos a dudar alguna fase? Si aquello causó todo esto, ¿nos va a dar pase libre para volver si decimos, no lo entiendo y de todas maneras no lo creo? No, uno tiene que creerla toda. No importa cuán humilde sea, créanla de todas maneras. Usted dirá, pero no lo entiendo. De todas maneras, créanla. No es cuestión de que la entienda, pero es que debe creerla. Créanla de todas maneras y así somos hoy, la misma cosa que Dios. 43. Es como un ejército saliendo a pelear. Nosotros tenemos espías en Inglaterra e Inglaterra tiene a espías acá. Los espías están por todos lados, por todo el mundo, porque están buscando nuestros secretos militares. Cuando descubrimos algún secreto militar, luego tan pronto como ellos lo descubren, se llevan eso o algo para combatirlo. Es una guerra. La guerra más grande que ha habido es la guerra espiritual. Párrafo 44. Ahora, cuando Dios supo que esto iba a ocurrir, Él obró a favor de sus hijos igual como los Estados Unidos obró a favor de su ejército. Le damos al hombre un casco porque sabemos que lo va a usar. Le damos una pala para escarbar donde esconderse. Le damos un bulto para cargar en la espalda como de 90 libras. Y cuando un recluta lo lleva, parece ser algo difícil, pero el ejército sabe que lo tienen que entrenar para eso, porque lo va a necesitar. Cuando él llega al frente de batalla, va a necesitar todo ese equipo. 45. Y amigos, eso es lo que debemos hacer hoy. Tenemos que llevar toda la palabra de Dios porque lo vamos a necesitar. Tenemos que utilizar cada palabra contenida aquí porque son así, dice el Señor. Y tenemos que utilizar el Evangelio completo, todo. Ahora, cuando Dios fortificó su iglesia, empleó lo mejor que podía hallar porque son sus propios hijos. Y él fortificó la iglesia con su palabra, su propia palabra. Él simplemente les ha pedido que crean su palabra. Eso es todo.
Luego Satanás, con su sabiduría, causó que Eva rompiera esa barrera en un solo lugar. Satanás reconoció que toda la palabra era correcta, pero dijo, no, fue todo lo que tenía que saber, no moriréis. Y allí estaba la laguna o el escape. Él sacó a Eva de detrás de la palabra con una sola duda. Y es exactamente como obra con la iglesia hoy día. Lo mismo. Una sola duda lo lleva a uno de esto a este otro lado. Y no hay ninguna manera de pensar que Dios lo va a perdonar a usted al pertenecer a alguna iglesia, pertenecer a alguna organización o algún grupo, o lo que fuera, o basado en alguna sensación. Usted tiene que creer su palabra y ponerla por obra. Correcto. Es la única manera. Fue el programa de Dios en el principio. Ha sido el programa de Dios por toda la vida y es el programa de Dios ahora. La iglesia tiene que mantenerse detrás de la palabra. Es la única manera de estar seguro. Amén. Párrafo 46. Noten a Noé, allá en su día, como hablamos hoy en la mañana. En su día era un tiempo muy intelectual y los hombres eran muy sabios. Pero en el gran tiempo intelectual de Noé, Dios bajó para salvar las personas elegidas. ¿Creen que Dios tiene una iglesia elegida? Ciertamente. Y Él viene para salvar a esos elegidos. Los demás son paja común para la quema. Pero Él sabe que habrá cierto número que serán salvos por cuanto Él colocó sus nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Exactamente, según las Escrituras. Y en los últimos días el anticristo engañará a todos aquellos cuyos nombres no fueron escritos en ese libro antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia. El anticristo será tan semejante que será pentecostal al pie de la letra. Ven, pero engañará a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, allá cuando fue herido el cordero. Párrafo 47. Ahora, hallamos que Satanás, aquel delegado, solo conquistó a la iglesia la primera vez cuando logró que aceptaran su sabiduría del mundo y que se apartaran de la fe sencilla de Dios. Les dijo que tuvieran en su palabra. Ese fue su primer programa y tuvo éxito. Y ha hecho lo mismo cada vez. Oh, si nosotros solamente pudiéramos ver que ese es el detalle. Y cuando él logra sacarlo a usted de detrás de esa palabra, con eso tiene. Usted entonces está a su disposición. Noten, solo crean su palabra y vivan. Ahora, pero para Eva eso no fue suficiente. Ella deseaba de la sabiduría del mundo. Y así somos nosotros hoy. Siempre tenemos que tener un cierto individuo titulado en las humanidades y en la divinidad para que no nos aclare las cosas. Para que nos aclare las cosas. Hermano. Si es algo contrario a esta palabra, usted déjelo quieto. No importa si es el Papa de Roma o alguna jerarquía o el arzobispo de Canterbury, sea quien sea, no importa. Usted crea la palabra de Dios y permita que toda otra palabra sea una mentira, cualquier cosa contraria a la palabra. He descubierto esta cosa. Viva usted por medio de la palabra. Si Dios hace una promesa, Él tiene que guardar esa palabra. Si Él no guarda esa palabra, entonces no es de Dios. Párrafo 48. Ahora, Dios tiene que juzgar al mundo algún día por medio de alguna norma. Si es como nos dice la Iglesia Romana que Él va a juzgar al mundo empleando a la Iglesia como la norma, entonces, ¿por cuál Iglesia será? Existen más de 900 organizaciones. ¿Cuál de ellas? Los bautistas dicen que la suya es la norma. Los pentecostales dicen que la suya. Los católicos dicen que la suya. Para mí no es ninguna de ellas. La palabra es la verdad. El que le quitare una palabra o le añadiere una palabra al mismo, le será quitado de su parte del libro de la vida. Apocalipsis 28, 22, 18, 19. Es por la palabra de Dios donde Dios juzgará al hombre. Párrafo 49. La gran generación de Noé, cuando eran tan ilustres,
Dios les envió un mensaje y cuando lo hizo, no les envió un arcángel, les envió un agricultor con un mensaje muy sencillo, pero era para mostrarles. ¿Creen ustedes que lo recibieron? No, por cuanto era demasiado sencillo. Si no fuera tan sencillo, lo hubieran recibido. Si hubiera sido algo tremendo diciéndoles cómo edificar una pirámide más grande que las que ya tenían edificadas, entonces quizá lo hubieran recibido. Pero envió a un hombre sencillo con un mensaje que iba a llover. Pero eso no cuadró con su educación científica. Ellos podían lanzar hacia los cielos con radar o algo y probar que allá no había agua. Pero Noé dijo, Dios dijo que sí habría agua. Y si Dios ha dicho que habría agua, aunque no hay, Él puede ponerlo porque Él es el creador. Así es. No importa lo que digan los demás. Dios dijo y Él es capaz de guardar su palabra. Y ese pequeño mensaje sencillo condenó al mundo entero en su día y salvó a los de su casa. Correcto. Algo tan sencillo. No fue algo radical, sino simplemente subir al arca. Ese fue todo el requisito. Creer y subir. Dios salvó al mundo por medio de la simplicidad, mostrándose de una forma tan humilde que fue Dios nuevamente ocultándose de los sabios y educados. Párrafo 50, por último. Cualquiera sabe de que los antediluvianos eran más inteligentes que nosotros hoy. Estaban mucho más adelantados en la ciencia y otras cosas que nosotros hoy. Han descubierto las momias de aquellos tiempos y nosotros no conocemos nada de momias. No podríamos hacer esa preparación. Tenían colores que no podemos duplicar hoy. Edificaron las pirámides y el esfinge y otras cosas que no podríamos duplicar de ninguna manera. No tenemos el equipo para tal construcción. No tenemos el poder para subir eso a esa altura. No podríamos construir eso. Pero ellos las edificaron. ¿Por qué? Porque eran más inteligentes que nosotros. Y entre aquella raza de gente tan inteligente y educada, Dios envió un mensaje que los destropezó a todos. Lo rehusaron y lo rechazaron, y la justicia de Dios requería juicio para aquellos que habían rechazado su mensaje, y por eso condenó al mundo y lo hundió por medio del diluvio, pero salvó a Noé, el justo que había creído por medio de un mensaje sencillo que Dios había dado, que fue Dios ocultándose en simplicidad. Oh, sí, Señor. Normalmente, como siempre hacen, lo creyeron. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Bendiga mis hermanos. Continuamos la lectura del mensaje Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 51. En otra ocasión, cuando la hora de liberación estaba a la mano, Dios envió un hombre muy sencillo que procedía de una familia sencilla. Él no escogió alguna familia de renombre, pero se trataba de la familia de Moisés. Hallamos que era un hombre sencillo de una familia común. Creo era de la tribu de Leví, y de esa familia lo sacó. Él permitió que Moisés procediera y llegara a ser el hombre más educado de todo el país. Él podía instruir sabiduría a los egipcios. Él era un hombre militar, según nos dice la historia, y conocía todos los detalles de cómo tener éxito. Y Dios permitió que fuera entrenado de esa manera y le probó que uno no puede lograr nada para Dios en esa forma. Con todo lo militar, su mente de genio y toda su educación, él falló miserablemente. Dios así se lo permitió. Permitió que fuera educado y sabio. Duró 40 años en educarlo y luego otros 40 años para sacárselo antes de poder usarlo, ¿correcto?
lo llevó al desierto y allá le sacó toda la educación. 52. Oh, el único problema hoy es que estamos siempre empacando para la venida, cuando debiéramos estar sacando cosas para la venida. Tiene que haber allí un espacio, tiene que haber un hambre. Estamos tratando de persuadir y animar, pero no debiéramos hacer eso. Si un hombre tiene hambre de Dios, existe un lugar vacío para él. Eso es todo. Pero hasta entonces no podemos forzar a Dios a nada. Quizás logremos que el individuo se ocupe en ismos y que tenga escalofríos y otras cosas y que actúe en forma rara. Pero ciertamente no habrá éxito hasta cuando ese individuo mismo tenga el deseo de Dios. Sí, señor. Entonces nuestros programas formados por los hombres no sirven para nada. Entremos al de Dios, correcto, uniéndose a la iglesia, estrechando las manos, formas de bautismo y tantos ritos y rosarios, etcétera, puras tonterías. 53. Es más bien un nacimiento. Y Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6, correcto. Uno tiene que tener un vacío. ¿Por qué es que el hombre tiene hambre? ¿Qué impulsa a los hombres a salir y hacer las cosas que hacen? ¿Qué les impulsa a estas mujeres salir a la calle vestidas tan inmoralmente? ¿Qué están queriendo lograr? Están intentando satisfacer un hambre que tienen. ¿Y hambre de qué? Es que fueron creados para tener hambre. Pero con respecto a esa hambre, ¿qué atrevido sería alguien al intentar apagar ese hambre, hambre santo, que Dios ha puesto para que uno tenga hambre de Él y que lo traten de satisfacer con las cosas del mundo? Usted no tiene el derecho de hacer eso. Reto a cualquier persona cuando intentan colocar el bingo y bailes y cosas en la iglesia y ventas de alimentos para ganar el pago para el pastor, alguna clase de entretenimiento carnal y luego se llaman religiosos para calmar ese hambre santo, cuando debieran tener allí un aposento alto y estar allí orando para que el bautismo del Espíritu Santo llene esa congregación. Uno no tiene derecho. 54. Pero es demasiado humilde y no cuadra con sus requisitos. Su educación está mucho más adelantado. Usted es demasiado inteligente y desea educar la gente a ese nivel. Usted no desea un pastor que conozca el Espíritu Santo. A tal persona lo correrían del púlpito. No desean tal persona porque él no puede mostrar ninguna tarjeta de identificación. No puede mostrar de cuál escuela viene. ¿Piensa usted que Moisés pudo haber mostrado tal tarjeta? ¿Piensa que alguno de los profetas pudo haber mostrado tal cosa? ¿Lo pudo haber mostrado Jesús? Le hicieron la pregunta, ¿de cuál escuela viene? ¿Dónde obtuvo esta educación? ¿De dónde viene todo esto? No tenemos ningún registro de que haya asistido a la escuela un solo día en toda la vida. 55. ¿Qué de Juan? Aquel barbudo que parecía lana, que vino saliendo del desierto. Su padre era un predicador. Y él se graduó del colegio. Era un sacerdote, pero no tenemos ningún registro de que éste haya asistido a la escuela. A los 9 años se fue al desierto. ¿Por qué? Porque le tocaba un trabajo muy importante. ¿Por qué no siguió en las pisadas de su padre como era la costumbre? Aquel seminario lo hubiera enredado a tal grado que, si crees que vas a anunciar al Mesías, tú bien sabes que el hermano Jones es el que llena mejor esos requisitos. Él se fue al desierto
y allá esperó en Dios hasta cuando el Señor le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Amén. San Juan 1:33. Su ministerio era demasiado importante para andar buscando una educación. Ciertamente, él tenía que tener el poder de Dios. Ahora bien, si usted tiene su educación más el poder de Dios, maravilloso, pero no pongan la educación por encima del poder de Dios. ¿Ven? Ciertamente. 56. Ahora hallamos a Moisés. Y cuando andaba allá, es que por 40 años se había entrenado. Su madre, conociendo que era él el que habría de librar a los israelitas, cuando mató al egipcio, él pensó que seguramente los hermanos lo habrían de comprender, pero no fue así. Entonces, a lo largo de todas sus maniobras, él fracasó miserablemente. Pero dentro de 5 minutos, en la presencia de la zarza ardiente, Dios le metió más que lo que obtuvo allá en el seminario en 40 años. Ahora, yo reconozco una cosa. Cuando usted aprende de Dios, un Dios de humildad, ¿qué de aquella zarza? ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho: un momento, mi educación es de lo mejor, así que creo que voy a intentar recoger algunas hojas de la zarza y las voy a llevar al laboratorio para examinarlas y ver con qué química fueron rociadas que pueden resistir el fuego? Vean, él nunca hubiera descubierto el secreto, pero más bien, él se acercó a la naturaleza, se quitó los zapatos, se hincó y comenzó a hablarle a la zarza, y la zarza le respondió: así es. 57. No trate de educarse hacia algo, pero más bien, póstrese ante Jehová Dios. Háblele y él le responderá. Así es de humilde. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Lucas 11:9. Así es de sencillo. Ahora, yo sé una cosa segura. Cuando usted en realidad haya a Dios, le hará postrarse en una forma peculiar. ¿Notaron a Moisés al día siguiente después? Él ya había corrido de Egipto y estaba allá y se casó con Séfora y tuvo el hijo llamado Gersón y ya se había olvidado de la cautividad del pueblo. Pero cuando Dios se le apareció en la zarza, al día siguiente tenía a Séfora sentada en una mula con el niño al costado. Tenía la barba blanca que le llegaba hasta la cintura y la cabeza calva brillando, con un palo en la mano, e iba por allí clamando: ¡gloria a Dios! Tenía los ojos enfocados allá lejos. Moisés, ¿a dónde vas? Vamos a Egipto para tomar control. Era una invasión de un solo hombre. Oh, le hará que actúe algo raro, pero está bien. Con tal que usted sepa hacia dónde va, todo está bien. ¿Cómo sabes que vas a tomar control? Dios lo ha dicho. Con eso todo quedaba arreglado. Dios lo ha dicho. Pero tienes 80 años. Si lo hubieras hecho, hubiera sido cuando tenías 40. Pero Dios ha dicho que vaya ahora. Este es el tiempo. Era una invasión de un solo hombre que iba para lograrlo. 58. Dios hace que uno actúe algo raro, hasta que parezca una veleta allá arriba de un edificio. Pero mientras es Dios que está impulsando, muy bien. ¿Qué tanto importa? Quizás hasta pueda sacarle a uno algo del entrenamiento teológico bautista. Pero mientras es Dios obrando, él se revela en la simplicidad. Cuando aquel predicador venía bajando del techo, él sabía más de Dios que todo lo que aprendió en todos los años que estuvo estudiando en el colegio. Amén. Dios se revela en la simplicidad y se muestra en poder. Amén. Se oculta,
luego se muestra. Uno desea descubrir qué tan sencillo puede llegar a ser, no qué tan inteligente puede llegar a ser, pero qué tan sencillo puede llegar a ser. 59. Dios se da a conocer en la simplicidad, no en la inteligencia ni en la astucia. Todo eso es del diablo. Siga la línea del entrenamiento. ¿Qué pasó con los hijos de Caín? ¿Los hijos del diablo? ¿Qué pasó con ellos? Todos llegaron a ser muy inteligentes, maestros, científicos y demás cosas. Pero siga a los hijos de Seth, campesinos humildes, pastores de ovejas y otras cosas. Al final del mundo antidiluviano, ¿qué ocurrió? Todos estaban perdidos. También eran religiosos, claro que sí, pero Dios envió a Noé, era humilde y sencillo, y los recogió. Y los hijos de Caín fueron destruidos. 60. Lo mismo que está ocurriendo hoy, los inteligentes, los astutos, ¿ven? Y así fue como Satanás engañó a Eva allá en el huerto del Edén. Es como sus hijos siempre han obrado. Fíjense en Moab, aquella organización tan fina allá sobre el cerro. ¡Qué tremendo lugar! Ellos adoraban el mismo Dios. Fueron y trajeron su obispo, Balaán. Él vino y colocó los 7 altares para 7 sacrificios, igual en sacrificio, en número, en todo, igual como había hecho Israel, aquel vagabundo. Luego intentaron maldecir a su hermano para impedirle el camino a través de su país. No querían ningún avivamiento de aleluyas entre su pueblo. ¿Qué pasó? De todas maneras, Dios pasó por allí, por cuanto caminaban bajo la promesa de que irían a la tierra prometida y nada los iba a detener. Dios lidió con ellos, Dios escondiéndose en la simplicidad, y así es como siempre hace, y por lo regular se les pasa por alto. Moisés era un dedicado siervo de Cristo. Y ante Dios, allá en la zarza ardiente, Moisés conoció más acerca de Dios cuando se fue de la zarza ardiente que lo que había aprendido en 40 años estudiando allá en Egipto. Sabemos que así es. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje: Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. En los párrafos 61, para continuar, dice: en los días de Acab, el mundo había llegado a tal grado y la política formaba una gran parte, como hablábamos hoy en la mañana, que por fin Acab llegó a la escena. Ahora, Acab no era un tipo muy malo, era simplemente un israelita tibio y recaído, que permitía que su esposa lo guiara. Ella era el pescuezo que giraba la cabeza, y es lo mismo que tenemos ahora mismo aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Yo no ando diciendo nuestro presidente por acá y por allá. Puedo ser que sea un buen hombre, pero es aquel sistema por detrás, eso es lo que lo está haciendo. 62. Fíjense bien. Apúntenlo. Quizás piensan que estoy parado aquí hablando de cosas y que no sé de lo que estoy hablando. Recuerden lo que les he dicho. Ya estoy envejeciendo. No me quedan muchos días aquí en la tierra. Si Jesús tarda, yo me habré ido. Pero esto estará grabado y lo van a tocar nuevamente y descubrirán que es correcto. Están viviendo en las sombras. No nos queda ninguna esperanza. Recuerden, yo siendo un hombre avanzado como lo soy y parado aquí sabiendo que el tiempo está pasando rápido, no hay esperanza ni para la nación ni para nada. Correcto. Lo único es ser salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. Porque ha llegado a su fin. Correcto. 63. Acab. En aquel día, cuando Jezabel inspiró a todas las mujeres a que se portaran igual que ella, a raíz de todas las cosas por donde ella pasó, y Acab se lo permitió, y todos los predicadores se volvieron mundanos. Pero en ese mismo tiempo, Dios levantó a un poderoso hombre,
No sabemos ni de dónde vino. No sabemos quiénes fueron sus padres. Él vino de la nada, pero se fue a la gloria. No sabemos nada de su padre ni su madre. Y no tenemos conocimiento de que haya asistido a la escuela. Era un hombre del desierto. No sabemos cómo llegó. De repente llegó a la escena en forma rara y se fue de semejante manera. Y cuando vino, sacudió a esa generación y siendo un hombre sencillo. ¿Qué piensan ustedes que los teólogos de aquel día pensaron de él? ¿Piensan que aceptaron a Elías? Dijeron que era un viejo maniático. Jezabel dijo, le odio. Y es que todos lo odiaban. Pero él tenía la palabra del Señor para la salvación de la nación. Pero no quisieron creerlo. Párrafo 64. Elías era una persona muy sencilla y sirvió tan perfectamente el propósito de Dios. Aquel espíritu tan sencillo en Elías, que Dios lo empleó en tres hombres más, ya lo hizo y prometió emplearlo una vez más en los últimos días. Correcto. Era tan sencillo que simplemente se paraba y decía la verdad. Lo usó en Eliseo después de él. Lo usó en Juan el Bautista. Está prometido nuevamente para Malaquías 4, para restaurar la fe de los hijos nuevamente, la fe de los padres pentecostales y el Evangelio original. Lo prometió y él lo hará. Correcto. Ese espíritu tan sencillo, no algo astuto o inteligente. Elías no fue un erudito. Él no era algún personaje conocido mundialmente. No sabemos ni de dónde vino, pero tuvo suficiente inteligencia para creer en Dios. Así de sencillo. Así es. Esa es la clase de gente con la cual Dios puede obrar y en ellos se puede ocultar. Dios se ocultó en Elías. Párrafo 65. ¿Se pueden imaginar a un hombre como Moisés? Un hombre ordinario, haciendo las cosas que él hizo. ¿Se pueden imaginar a Elías, un hombre peludo con pelo por todo el cuerpo y vestido con una piel de oveja? ¿Pueden imaginarse a Dios tomando algo como eso cuando allí estaban los sacerdotes y hombres del clero con sus vestimentas y tan pulidos en la teología, perfectamente en orden? Pero Dios pasó por alto a todos aquellos. Siempre lo hace así. Díganme de una sola ocasión cuando los haya usado. Nunca. No, Señor. Los pasó por alto por completo para llegar hasta un tipo sencillo. Él se revela y obra en la simplicidad, algo muy sencillo para que todos puedan entender. Y por eso es tan tremendo. Se puede hacer sencillo. Párrafo 66. Ahora, Él los pasó por alto. Aunque el mundo estaba lleno de grandes eruditos en aquellos días, pero no empleó a ninguno de ellos. Se halló a un tipo sencillo. Pero recuerden, en aquella edad había de esta clase, pero el espíritu en el cual él vino era demasiado sencillo para su educación. Ya no tenían todo, ya lo tenían todo bien calculado lo que podía aparecer. Estaban tan perfectamente pulidos que se les pasó por alto la simplicidad del asunto. Y muchas veces hasta lo pisotean y se mofan. Me hace recordar el antiguo proverbio, insensatos caminan con botas, con tachuelas donde los mismos ángeles temen entrar. Un hombre, mirando las obras de Dios que se están efectuando y sabe que son las obras de Dios y a la vez los llama las obras del diablo. Jesús dijo que eso era blasfemia. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. Pero es que caminamos con botas, con tachuelas, donde los mismos ángeles temen entrar. Somos tan inteligentes, tan preparados. Y a eso ha llegado nuestra América. Somos demasiados astutos. Nos estamos educando y apartándonos de Dios. Nuestras escuelas están produciendo predicadores como pollos producidos en la incubadora. Párrafo 67.
Siempre he tenido lástima para los pollos nacidos en la incubadora. Fueron empollados bajo una luz artificial y de repente comienzan a decir, pío, pío, buscando su mamá porque es lo más natural, pero no tiene madre. Fue empollado en la incubadora. Y asimismo pienso de estas letras de doctorado son semejantes al pollo empollado en la incubadora, piando y no saben ni de qué están hablando. Correcto. Cuando tienen forma de piedad y a la vez negando la palabra, y negando que el Espíritu Santo es el mismo hoy como fue el día cuando fue enviado en el día de Pentecostés. Dijeron que aquello solamente fue para los discípulos. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo y a toda criatura. Estas señales le seguirán. Marcos 16. Correcto. Ahora, yo le mostraré dónde él le dio el poder a la iglesia. Usted muéstreme dónde fue que se lo quitó. No existe tal cosa. No, pero es que llegamos a tal nivel de inteligencia que nos educamos lejos de eso. Tenemos terminologías y cosas con las cuales discutimos y nos ponemos a razonar y eso es lo mismo. Por ejemplo, decimos, hoy que tenemos médicos muy finos, entonces, ¿por qué necesitamos la sanidad divina? Párrafo 68. Pero fíjense en lo que dijo este médico hace rato. Dijo que llega al final del camino y entonces confía en Dios. Allí lo tienen. Eso es. La ciencia está muy bien mientras uno va subiendo el árbol, pero cuando llega a donde no puede seguir más, entonces hay que dar el paso al árbol de la fe y allí puede continuar caminando porque allí no tiene fin. Todas las cosas son posibles para los que creen. La ciencia está muy bien hasta donde llega. Sus cinco sentidos son muy buenos mientras están en acuerdo con la palabra. Pero cuando los cinco sentidos condenan la palabra, entonces apártese de eso y no confiará, perdón, y no confiaría en mi sentir, ni en mi oír, ni en mi vista, ni nada si fuera contrario a la palabra. Párrafo 69. Un individuo me dijo no hace mucho, no importa cuántas personas de ustedes pentecostales puedan probar que han sido sanadas, yo no creo en eso. Y yo le respondí, ciertamente que no, usted es un crédulo. Esto no es para incrédulos, es para creyentes. Exactamente, cierto. Esto no fue enviado para incrédulos, fue enviado para los que creen. Jesús llegó en un día de gran incredulidad y no les estorbó, no le estorbó. Él predicó igual. Dios obró milagros de todas maneras en aquel mundo educado. Y nosotros estamos viviendo en un gran mundo educado hoy. Estamos partiendo los átomos y fabricando bombas y demás cosas y los astronautas volando hasta la luna y alrededor de la Tierra. Es cierto, estamos haciendo esas cosas. Eso está muy bien, pero todavía hay gente que cree que el bautismo del Espíritu Santo es igual como siempre. No lo pueden explicar, pero saben que lo tienen. Eso es todo. No tienen que poder explicarlo. No tienen que poder explicarlo. La cuestión es tenerlo. Amén. Amén significa así sea. No es que me esté diciendo amén a mí mismo, pero es que me encanta la palabra que así sea. Yo sé que esto es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Por último, párrafo 70. Dios se hace tan sencillo que pasa por encima de muchos. Los sabios son tan inteligentes. Ustedes saben, con los sesos tamaño de un cacahuete, maní. Así lo tienen todo calculado y a tales no se les puede decir nada al respecto. El mundo no puede girar. El sol no puede salir sin ellos, sin ellos saberlo. Pero Dios se mueve por encima de tales y allí lo dejan sentados. Así siempre lo ha hecho. Sí, Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad. Servicio realizado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1963. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80.
Sí, hermanos, Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Dios les bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Dios ocultándose en simplicidad. Del año 63-04-12. Párrafo 71. Desde el huerto del Edén fue profetizado que vendría el Mesías. Esta te haría en la cabeza, herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. ¡Oh, qué cosa! Los profetas de la antigüedad lo vieron y dijeron exactamente lo que él sería, dónde iban a ser, cómo iban a ser, qué clase de obra haría, cuál sería su señal del Mesías. Las escrituras lo venían anunciando desde allá. Pero los teólogos lo tenían todo calculado a su manera y por lo tanto le erraron al blanco por 100 millas. Pero él no vino contrario a la palabra, más bien vino exactamente en orden con la palabra. Pero ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no vino según la manera como ellos pensaron que debía venir? Y es exactamente como erraron en ver a Noé. Es la manera como erraron en ver a Moisés y es como han errado por todas las edades. Párrafo 72. Fallan en ver la simplicidad de Dios haciendo algo. Dios se oculta en eso y él pasa por encima de los sabios y prudentes por cuanto él es tan grande. Cuando usted tiene dos objetos que están por encontrarse y de repente se pasan, ¿ven lo que quiero decir? Así es como hace Dios. Él puede ser tan sencillo que le pasa por alto a una persona a tal grado que ni siquiera lo puede hallar. Amén. Me gusta eso y me da gusto saber que lo hizo de esa manera. Entonces yo lo puedo aceptar, porque si fuera cuestión de alguna beca, pues yo no sabría qué hacer con eso. Pero él lo ha formado en manera tan sencilla que la gente que como yo lo puede entender o creerlo. Así que estoy tan agradecido por eso. Párrafo 73. Ahora, del Mesías se predijo cómo vendría, dónde habría de nacer, qué haría, lo que sería su ministerio y en qué tiempo habría de llegar. Pero para cuando él llegó, aquellos ministros y cleros de aquel día ya tenían una cantidad de tradiciones. Cada uno lo tenía pensando cómo es que iba a llegar. Los fariseos dijeron, si es que viene, será un fariseo. Los saduceos dijeron, tonterías, no con toda esa santurronería. Él será un saduceo. Pero cuando vino, no era de ninguno. Él no les preguntó. Dios no tuvo que consultar con la sabiduría de aquellos para saber cómo enviar su hijo. Párrafo 74. Lo envió de la manera como dijo que lo haría. Vino según. Y cuando uno habla de su Mesías y que fue anunciado desde un establo con todo el estiércol alrededor, en un establo con vacas, podría ser posible que aquellos fariseos tan pulidos, santurrones, altivos, hipócritas, pudieran esperar que su Mesías llegara a un establo. ¿Pero qué era? ¿Era el pequeño Jehová llorando como bebé? ¿Podrían ellos esperar que el terrible Jehová, el cual se mostró en los truenos en el monte Sinaí y que incendió el cerro y que abrió el mar rojo, que llegara a ser un bebé en un establo? ¡Oh! Su teología no pudo tragar eso. No, señor, no su Mesías. Dijeron, cuando Dios manda el Mesías, no cabe duda que va a bajar una gran escalera desde el cielo. Tendrá una escolta de 10 millones de ángeles que vendría bajando y llegarán directamente al templo que nos dejó Moisés. O más bien, el que nos construyó Salomón. Llegará directamente al templo y nos aceptará aquí en el mismo terreno. Y nuestro sumo sacerdote que hemos elegido
nuestro jefe, nuestro representante del Estado o lo que fuera. Él llegará con él y dirá, he llegado, aquí estoy, yo soy el Mesías. ¿No me reconoces? ¿Ves cómo ha bajado la escalera? Yo he descendido del cielo. Así lo tenían ellos calculado. Párrafo 75. Pero cuando vino, se encontraba en un establo, nacido de una madre y un padre que parecía que tenía un pasado ilegítimo, según ellos pensaban. Me dicen que lo envolvieron en un trapo que le quitaron al buey, parado allí al lado. Así eran de pobres. El Dios que creó los cielos y la tierra e hizo todo lo que existe por medio de Cristo Jesús. Y aquí estaba el mismo Creador, Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, acostado en un establo, en un pesebre de paja, la cual él mismo había creado, el Creador de cielos y tierra, humillándose para llegar a ser el más bajo. El más alto se hizo el más bajo. Eso fue lo que lo hizo Dios. Amén. Eso lo hizo lo que fue. Luego se humilló. El hombre no pudo hacer eso. Párrafo 76. Si en la organización le otorgan cualquier posición a un hombre, por más pequeña que sea, ya es imposible tratar con él. Se infla como un sapo comiendo perdigones. No se puede lograr nada con él. Pero Dios se puede humillar porque él es tan grande. Él está mucho más allá de lo que nosotros llamamos grande. Él está de aquel otro lado. Él es tan grande que se puede hacer humilde. Yo te alabo, oh Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos. Lucas 10, 21. Como dije, estamos partiendo el átomo, pero no podemos explicar la vida que existe en una hoja de zacate. Pisoteamos la misma cosa que declara a Dios. Caminamos por encima. Es lo mismo que hacemos hoy. Sí, Señor. Caminamos por encima de esto, lo cual es Dios en forma escrita, la Biblia. Correcto. Y a la vez aceptamos el credo y el dogma de algún hombre en su lugar, vendiendo así la primogenitura por un plato de lentejas o por un poco de fama, por una iglesia que le permite cortarse el cabello, usa ropa inmoral y permite ir a las fiestas para tomar cócteles y otras cosas, y luego usted se llama cristiano. No tiene vergüenza. Correcto. Párrafo 77. No es cuestión de regañarlos, pero lo hago en amor y respeto piadoso. Correcto. Apártese de tales cosas. Vuelvan a Dios y a su Biblia. Vuelvan a la verdad del Evangelio. Están permitiendo que alguna organización les engañe y los vayan apartando de las cosas de Dios. Nunca hagan eso. Vuelvan a la manera sencilla de Dios. Caigan de rodillas y digan, Señor y Dios, no importa cómo me lo quieres dar, pero aquí estoy para recibir. Luego vean lo que sucede y sean sinceros. Él está más dispuesto a dárselo a lo que usted está para recibirlo. Usted no tiene que demorar y demorar y demorar. No existe tal cosa. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían. Hechos 10:44. El problema consiste en que nosotros no lo deseamos lo suficiente. No deseamos humillarnos. Correcto. Párrafo 78. No hace mucho yo estaba predicando y una dama estaba gozando y comenzó a gritar, y un muchacho que juega béisbol allí en la ciudad y me dijo, Billy, yo estaba del lado afuera porque no podía entrar. Me estaba gozando con tu mensaje, pero luego aquella mujer comenzó a llorar y a hacer tanto ruido. Más comenzaron a gritar y haciendo de todo. Eso me dio escalofrío por la espalda. Le pregunté, ¿no creíste eso? Dijo, no. Respondí, pues si no lo hubieran hecho, eso me daría escalofríos a mí. No sabría de qué estaría hablando. Entonces él dijo,
y él era un fanático del béisbol, y dijo que han oído de tal cosa como esa, y él pertenece a la misma iglesia organizacional de la cual yo me salí, y dijo, tu mensaje estuvo muy bien, lo que estabas diciendo, pero ¿quién te podía escuchar? Dije, ya no era cuestión de escuchar. El Espíritu Santo estaba presente y ya había tomado el control. Ya era cuando él se hizo presente, es el que estaba entre el pueblo. Me dijo, ay, Billy, lo que pasa es que tú eres un fanático. Eso es todo. Dije, pues quizás lo soy, pero así es. Sí, así es. Entonces soy uno de los fanáticos más contentos que has visto. Amén, amén. Entonces me dijo, mira, te quiero decir, párrafo 79. Entonces le pude hablar un poco. Y el parque del béisbol no está muy lejos de mi casa. Y dije, oye, ¿qué fue lo que estaba ocurriendo por allá la otra noche? Me respondió, lo hubieras visto. ¿Conoces a Charles Nolan? Mira, teníamos tres hombres en las bases y se puso tan emocionado. Le dije, pues ustedes que no son aleluyas, yo nunca he oído tanto ruido en toda mi vida. Si yo hubiera estado, no hubiera dicho casi nada al respecto. Simplemente hubiera estado observando, dijo él. ¿Será que no te gusta mucho el béisbol? Le dije, la pura verdad, no me gusta el béisbol y por lo tanto no me interesa. Si yo tuviera interés en eso, entonces me hubiera comportado igual que tú. Y si tú tuvieras interés en mi Dios y la venida del Señor Jesús y el poder de Dios, tú actuarías igual cuando el Espíritu Santo baja en el edificio. Todo depende de qué clase de espíritu uno tiene por dentro, con qué se está uno alimentando. Tu vida se está alimentando con algo. Y le dije, no sea un buitre comiendo de los cadáveres muertos y la carroña mundana. Aliméntate con las cosas celestiales, la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Aliméntate con su palabra. Párrafo 80 para terminar, hermanos. Entonces, cuando Jesús vino, tenía todo bien calculado a tal grado que lo tenía a él tan grande. Ellos no podían entender cómo era que una gran persona como este pudiese haber nacido en un establo. No podían entender cómo era que una gran persona como él pudiera ser tan sencillo. Y es lo mismo hoy. El pueblo piensa que la religión cristiana tiene que tener una gigantesca iglesia, tremendo edificio, un órgano de pipas de $1,000,000, asientos suaves, muy finos. Párrafo 81. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 81. ¿Alguno de ustedes ha estado en Irlanda? ¿Se dieron cuenta de San Patricio? Ustedes, los católicos, dicen que era católico y era tanto católico como lo soy yo. ¿Han subido allí? Él ni siquiera permitía que colgaran un crucifijo. Él protestó en contra de la iglesia romana tan duro como pudo. Él no permitía que la gente se sentara, pero les permitió que se medio sentaran, no en una tabla, pero sobre piedras allí en el edificio. Y el edificio todavía permanece. Él les enseñó el bautismo del Espíritu Santo, San Francisco de Asís. 82. Y aquellos grandes reformadores primitivos y los hombres en aquellos días
enseñaron el bautismo del Espíritu Santo. San Martín, Ireneo y aquellos grandes hombres enseñaron el bautismo del Espíritu Santo. No les permitían a su pueblo los lujos y la comodidad como hacemos hoy. Sin embargo, decimos que esta es una iglesia muy prosperada. El hombre muchas veces llama religión a la prosperidad. Se comentó en California que un hombre no es espiritual hasta cuando pueda ser dueño de 3 carros Cadillac. Pero a mi opinión, entonces es cuando se ha apartado de Dios, ¿correcto? La iglesia pentecostal de hoy ciertamente se está portando muy distinta a cómo se portaba la primitiva iglesia pentecostal. 83. En cierta ocasión yo estaba hablando en una reunión de los hombres cristianos de negocios y no sé cómo fue que me volvieron a invitar. Me supongo que fue porque me aman, pero yo les hablo exactamente lo que el Señor me dice que les diga. Yo no digo nada en forma jactanciosa. Si así fuera, entonces yo soy el que debiera estar en el altar. Yo les digo así porque los amo y les tengo respeto. En cierta noche estaban allá testificando ante hombres de negocios del mundo, diciendo cuántos carros Cadillac tenían y de sus pequeños negocios. Yo les dije, esos hombres no quieren saber de eso. Díganles mejor de la humildad de Cristo. Les dije, ustedes son muy distintos a como era la primitiva iglesia pentecostal. Ellos vendieron todo cuanto tenían y se lo daban a los pobres y se fueron predicando el evangelio. Pero ustedes siempre están diciendo cuánto han prosperado y cuánto tienen. Pero no es cuestión de cuánto tienen, sino de cuánto pueden deshacerse. 84. Pensé de aquel que habló anoche hablando de lo mismo. Un cierto hermanito pentecostal de Chicago se levantó y dijo, hermano Branham, yo quisiera llamarle la atención en algo. Yo dije, prosiga pues. Él dijo, allí es donde la iglesia cometió su gran error. Le dije, ¿el Espíritu Santo cometió un error? Es imposible. Él dijo, pues allí sí lo cometió. Vea usted, cuando se levantó la persecución, ellos no tenían casa a donde ir. Yo le respondí, y era perfectamente la voluntad de Dios. Por eso salieron a todos lados esparciendo el evangelio, porque no tenían a dónde ir. Fue de lo mejor. Sí, señor. Dios se encargó de que todo estuviera vendido para que no tuvieran a dónde regresar. Y por lo tanto se fueron predicando a todos lados. Fue la única manera que Dios pudo lograr que salieran. Pero hoy en día nos gusta acomodarnos y estar sin aprietos. Si el pastor aquí en las asambleas dice algo que no nos conviene, entonces nos cambiamos a los unitarios. Cuando allá dice algo que no nos gusta, por fin terminamos en la bautista o presbiteriana, o algún lugar donde podemos hacer lo que nos da la gana. Así somos nosotros. Y con todo eso nos llamamos cristianos. 85. Muchos de ustedes votan a favor del pastor. Y cuando lo hacen, desean el erudito más pulido. Para entonces comentarles a los vecinos. Nuestro pastor tiene grado de doctorado. Nuestro doctor fulano de tal. ¡Qué cosa! Se están apartando de Dios, pero Dios se revela en la simplicidad. Escuchen bien, aquello fue demasiado para esas personas altivas, educadas y eruditas de aquel día. Dios ocultándose en la simplicidad, en un pequeño bebé. Miren, cuando lo crucificaron, entonces fue el colmo. Hace 1900 años, esta misma tarde, crucificaron al príncipe de vida. Cuando aquellos sumos sacerdotes que lo vieron obrando los milagros se maravillaron y sabían que él había condenado sus organizaciones. Los peló y casi les quita el cuero. Les dijo que no eran más que un lote de diablos y que se arrepintieran.
Juan dijo, Dios puede de estas piedras levantar hijos para Abraham. ¿No pensáis que sois hijos de Dios solamente porque habéis nacido como judío? Lucas 3:8. Los llamó serpientes en el zacate y de todo. Mateo 23:33-86. Luego, cuando estaba allí en la cruz, dijeron, ahora bien, si tú eres el Hijo de Dios, si acaso eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y te creeremos. Es lo mismo. Cuando pensaban, este hombre está obrando milagros, no podían negar eso, pero verlo parado allí, el mismo Dios de la creación. Ahora, yo estoy al tanto de esta nueva ola de hoy. ¿Cómo es que lo quieren hacer alguna otra persona? Pero no fue otra persona aparte de Dios mismo, ¿correcto? El pensamiento moderno de hoy dice, él fue un gran maestro, fue un profeta. En verdad, fue un gran maestro y fue un profeta. Pero fue más que maestro, fue más que profeta, fue Dios mismo. Nada menos que Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo para sí mismo. Jesús dijo, no soy yo el que hace estas cosas, pero es mi Padre y Él mora en mí. Es el Padre en mí. San Juan 14:10. Él fue Dios manifestado en carne. ¿Sí? 87. Alguna mujer de la ciencia cristiana, me lo van a perdonar, no fue mi intención pronunciar ese nombre, pido perdón, pero ella me dijo, señor Branham, me gustó lo que dijo, pero usted se jacta demasiado de Jesús. Le dije, muchas gracias. Si ese es mi error más grave, entonces estoy asegurado llegar al cielo. Ojalá conociera millón idiomas más en las cuales pudiera jactarme de él. Ella dijo, pero usted hace de él algo que no es. Dije, para mí es todo. Y ella dijo, pero yo le puedo probar que usted lo hace Dios. Yo dije, es que era Dios. Si no fue Dios, entonces fue el más grande engañador que el mundo jamás ha conocido. Dije, fue Dios y nada menos que Dios. Su propia sangre era Dios. Somos salvos por la sangre de Dios. Él no fue judío ni tampoco gentil. El varón produce la hemoglobina. Cualquier médico sabe eso. La gallina puede poner el huevo, pero si no ha estado con el gallo, ese huevo no empollará porque no es fértil, ¿correcto? La célula de la sangre viene del varón. Y en este caso, Jehová Dios era el varón. Él creó la célula de sangre en María. 88. Y ustedes católicos la llaman la madre de Dios. ¿Cómo puede ella ser la madre de Dios y Dios siendo infinito y eterno? Ella fue la madre de Dios. Ella no fue la madre de Dios. Más bien fue la incubadora que Dios empleó para traer aquí su hijo, Cristo. Usted dirá, ¿no fue de ella el huevo? No, señor. Si así fuera, entonces ella hubiera requerido una sensación. Y entonces miren lo que hacen de Dios. Él fue absolutamente el Dios creativo, el Dios de la creación siendo creado en la forma de hombre. Exactamente la verdad. Y cuando lo hizo, entonces ella dijo, pero yo le puedo probar a usted con su propia Biblia que él no fue nada más que un hombre. Le dije, hágalo pues. Y ella dijo, en San Juan 11, cuando fue a levantar a Lázaro, y dijo, cuando fue allá, la Biblia dice que él lloró. Eso muestra que fue mortal. De otra manera no hubiera podido llorar. Le respondí, ese argumento es más débil que la sopa hecha de la sombra de la gallina que se murió de hambre. No trate usted de decirme eso. Dije, quiero decirle algo a usted.
Cuando él fue a la tumba, es cierto que él lloró. Era un hombre llorando. Pero cuando enderezó su cuerpecito flaco y dijo, Lázaro, sal fuera. Y entonces un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió nuevamente. Ese ya fue más que un hombre que podía llamar al muerto. Ese fue Dios en su Hijo, exactamente. 89. Es cierto que cuando vino bajando del cerro aquella noche, buscando algo de comer, y miró al árbol y no halló nada de comer y maldijo el árbol. Ese fue Dios con hambre. Pero cuando tomó 5 panes y 2 pescaditos y con ello alimentó a 5,000, ese era Dios el Creador en su Hijo. Él era un hombre acostado en el barco aquella noche cuando 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían. El barco estaba siendo lanzado como el corcho de una botella. Él era un hombre allí dormido. La virtud se le había ido. Pero cuando colocó el pie sobre la baranda del barco y miró hacia arriba y dijo, sea la paz. Y de repente las olas y el viento le obedecieron. Ese fue más que un hombre. Ese fue Dios hablando a través de él. Él era un hombre, Dios. No lo pudieron ver en la cruz. Dijeron, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Le dijo el ladrón, y si eres el Mesías, bájate de la cruz, muéstranos. Si eres el rey de los judíos, bájate y muéstranos. ¿Pueden ver? Eso sería mostrando autoridad. Dios se estaba humillando en la simplicidad, llevando sobre sí la forma de muerte. Dios, la forma más alta de vida, llegó a ser la maldición más baja de vida. Un pecador para morir, para entonces traer la resurrección. ¡Oh, qué cosa! Dios ocultándose en muerte para luego mostrarse en resurrección. Dios, la forma más alta, vida eterna, formando un hombre, un cuerpo de hombre para tener dónde morar. Llegó a ser la forma más baja de la vida, un ser humano condenado por Dios. Y llevó la maldición en sí mismo y murió, ocultándose de aquellos eruditos educados. 90. Cuando el diablo lo llevó allá y le vendaron los ojos y le pegaron en la cabeza, luego dijeron, ahora, nos dicen que eres un profeta. Profetiza ahora y dinos quién te pegó y nosotros te creeremos. Entre tanto, se pasaron el palo de uno al otro. Pero él no abrió su boca. Cuando le escupieron en la cara y a manadas le sacaban la barba, ese diablo dijo, si ese fuera Dios, lo hubiéramos tenido. Eso es todo, mírenlo. Pero él sí fue Dios cuando subía. Ahora, volvamos nuestra cámara hacia atrás a aquella tarde tan oscura, hace 1900 años esta misma tarde. Mírenlo mientras va subiendo la colina. Puedo oír algo que viene golpeando. ¿Qué es? Es una cruz labrada que va subiendo la colina y está borrando las pisadas sangrientas del que la lleva. Mientras va golpeando por las piedras, pasando por la calle, me fijo en su espalda y parece que en ese manto sin costura puedo ver puntitos. El Dios de la creación llevando la cruz que él mismo creó. En su espalda se pueden ver puntas rojas de sangre en el manto, la sangre de Emmanuel. Mientras él va subiendo la colina, las puntas se hacen más grandes y de repente se unen como una sola mancha de sangre, la cual va goteando sobre sus piernas débiles y humildes. ¿Qué fue? Se cayó. Su hombro, su fuerza humana. ¿Qué fue? Dios. Dios escondiéndose en la simplicidad.
Ese fue Dios cargando esa cruz. Allí va subiendo la colina, tropezando. Allí está la sangre que se le va saliendo. Se cayó y Simón levantó la cruz para ayudarle. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1963. Párrafo 91, para continuar mientras va subiendo la colina. El diablo le dice, ¿saben qué? Ya sé que no es Dios. Sé que no es. Él nunca haría eso. Ahora sí lo tengo. He conquistado a todo hombre. Ahora lo tengo. Así que yo sé que ese no es Dios. Entonces envió la abeja de la muerte para picarle. Y cuando las abejas comenzó a darles vueltas, ustedes saben, las avispas son insectos que tienen aguijón y la muerte tiene aguijón. Pero si el insecto pica muy profundo, allí deja el aguijón. Entonces, si eso hubiera anclado en un hombre, hombre cualquiera, si él hubiera sido un hombre cualquiera, un profeta, él había picado muchos profetas y murieron. Pero cuando le picó a este, allí perdió el aguijón. Después de eso, él ya no tenía aguijón. Dios, él ancló su carne en Emmanuel y él le quitó el aguijón a la muerte. 92. Unos años después, cuando estaban listos para matar a uno de sus apóstoles, el gran San Pablo, él clamó y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57 y 55, 57. Sí, Señor. ¿Qué fue? Dios humillándose. Oh, cuando el hombre pecó, él cruzó un gran abismo que fue colocado entre él y Dios, dejando ningún camino de retroceso. Luego Dios aceptó un sacrificio como sustituto. Se ofreció un sustituto y fue aceptado. Y si el hombre aceptaba el sustituto en su lugar, entonces podía volver y tener compañerismo con Dios, como dije en el principio. Y el hombre siguió por muchos años con la sangre de corderos, machos cabríos y animales, pero estos jamás podían quitar el pecado, solamente cubrían el pecado. Pero luego, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Un día algo llegó que podía quitar el pecado, la sangre de su propio hijo. Y él remitió el pecado. 93. No hace mucho. Yo no sabré. Puede ser que aquí estén algunos científicos. Y voy a decir algo. Solamente voy a llamar esto así. No significa eso de ninguna manera. Pero voy a decir. Antes, como hacíamos. Tomábamos una sola gotita de tinta. Y Dios puede ocultarse en eso. Ven, si es una gota de tinta, tenía que ser algo antes de ser la gota de tinta. Veamos lo que es. Primero es una gota de tinta. ¿Qué es? Es formada por química. Si la analizamos, ¿de dónde vino? Pues podríamos decir es agua con su fórmula de una parte hidrógeno y dos partes de oxígeno. Esa es una parte. Luego tiene una química para el color. ¿Y de dónde vino el color? Hay un solo color original, y ese es blanco. Sabemos eso. Todos los demás colores se basan en el blanco. Entonces nos ponemos a descubrir el origen de esto. ¿De dónde vino esto? Bien, sigamos el hilo. Se puede decir que llega a ser un ácido. ¿Y del ácido llega a ser qué? De allí se puede decir que viene de una luz. Y la luz viene de cierto número de moléculas. Párrafo 94. Ahora,
Digamos que las moléculas 1 y 4 y 8 se unen y forman el átomo 1 por el átomo 4 por el átomo 6. Ahora, si hubiera sido átomo 4 por el átomo 5, hubiera sido blanco. Pero tuvo que ser el 6. Ahora, ¿qué es lo que determina todo esto? ¿Y de dónde se consigue la química para formar ese color negro de la tinta? Bien, todo está formado. Pero ¿de dónde vino? Tuvo que venir de otra parte. Tuvo que originar con un creador. Por cuanto es una creación tiene que originar con un creador. Entonces esto llegó a ser tinta y tuvo su propósito. Sirve para escribir su perdón. Puede escribir San Juan 3:16 y salvar su alma. Y también puede servir para escribir su condenación y enviarlo a la celda de la muerte. Tiene su propósito. Ahora, a través de todos estos años ha llegado a ser lo que es, determinado por algo para ser hecho lo que es. ¿Y cómo se va a deshacer? 95. Han fabricado un blanqueador. Ustedes, damas, lo usan cloro. Digamos que yo tuviera aquí un tinaco lleno de cloro y dejo caer en el tinaco de cloro esta gota de tinta. Ahora, dígame, ¿dónde está el color? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Primero cayó al agua, cayó al cloro. La química fue tan poderosa que la deshizo a tal grado que no quedó ni el color ni nada. Ha desaparecido. Jamás existirá. Porque la envió al lugar de su origen. Ahora, eso es exactamente lo que hace la sangre de Jesucristo con el pecado. ¡La sangre de Jesucristo! Cuando usted confiesa su pecado sobre la sangre de Jesucristo, eso lo omite y lo coloca en el mar del olvido, para nunca más ser recordado en contra de usted. Entonces, hermanos míos, ¿dónde está la iglesia hoy día? Si nosotros nacimos para ser hijos de Dios, y Jesús mismo dijo, si vuestra misma ley ha dicho que vosotros sois dioses, dioses amateur con el control de la tierra. Él dijo, si llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales fueron profetas, la palabra de Dios viene a los profetas. Y si llamasteis dioses a aquellos, ¿cómo es que me condenáis a mí cuando digo que soy el hijo de Dios? Párrafo 96. Ahora, si el poder de los toros y machos cabríos podía infundir un poder en Moisés para salir por la comisión de Dios y levantar la vara y decir, que vengan las moscas. Él tenía la palabra de Dios y la habló. Y al hacerlo, cambió de ser pensamiento de Dios. Una palabra es un pensamiento expresado. Entonces, cuando Dios lo pensó y lo colocó en la mente de Moisés y él lo habló, allí se convirtió en palabra. Y Moisés se dio la vuelta y se fue, y quizás no había ni una mosca en todo el país. Y quizás una hora después había por allí una sola mosca verde, volando. Pero dentro de media hora había moscas a 5 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Qué fue? La palabra creada de Dios que fue hablada por los labios de un hombre mortal. Dios emplea al hombre. Dios pudo haber empleado al sol para predicar el evangelio. Pudo haber empleado al viento para predicar el evangelio. Pero Dios escogió al hombre para predicar el evangelio. 97. ¿Qué pasa con la iglesia hoy día? Algo anda mal, a mi opinión. No estamos llegando sinceramente a lo correcto. Si Dios pudo lograr aquello basado en la sangre de toros y machos cabríos, la cual solamente servía para cubrir el pecado y formaba un apaciguamiento para el pecador, pero el pecado permanecía, pero solamente estaba cubierto. Entonces, ¿qué no podrá hacer por medio de la sangre de su Hijo, la cual omite el pecado? No es que Dios haya manufacturado, sino que ha creado una sangre que quita todo pecado. Amén. 98. Y Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Entonces, ¿a dónde está la iglesia pentecostal hoy día? Amén. Es que no se dan cuenta que el pecado sinceramente confesado queda omitido, sino hay omisión. Eso forma el puente sobre el abismo que lleva al hombre nuevamente a la presencia de su Creador y lo hace un hijo de Dios. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. San Juan 14, 12. Amén. Así lo tienen. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Gloria a Dios. Es Dios revelándose en humildad. Ven. Párrafo 99. Dios toma a un pecador humilde y lo lava con su sangre y deja caer ese pecado confesado al cloro. El blanqueador de la sangre del Hijo de Dios y coloca su propia vida en ese hombre por medio del bautismo del Espíritu Santo. Luego, si nosotros tenemos el genuino bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasa con nosotros? En tipo allá, cuando Elías dejó caer el manto para Eliseo, éste obtuvo una doble porción. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Iglesia, ¿qué nos pasa? Ahora, ustedes han llamado del Belcebú esto de las visiones. ¡Ya déjenme en paz! Hermanos, vengan a la cruz, vengan al Evangelio. No tenemos que estar imitando. ¿Por qué se iría usted con una imitación? ¿Por qué se queda con una concepción falsa cuando los cielos están llenos del genuino poder pentecostal que lo hace a un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios y lo lleva nuevamente a la presencia de Dios? Amén. Así lo tienen. Dios revelándose en humildad. Párrafo 100, por último. Uno tiene que apartarse de sus propios pensamientos y permitir que exista el mismo sentir que estuvo en Cristo, Filipenses 2:5. Tiene que permanecer así hasta que haya huido de su corazón todo pecado de temor, todo pecado de duda. Y si usted está allí y Dios no omite sus pecados y los lleva a la presencia de Dios, algo está errado con su experiencia. Poco me importa cuántos grados de doctorado usted pueda tener, ni a qué tan grande iglesia pertenece, ni qué tan grande influencia pueda tener, ni a cuántas organizaciones, etc. Todo eso no tiene nada que ver en el asunto hasta cuando sus pecados sean confesados. Y usted se encuentra bajo la sangre de Jesucristo, libre de todo adulterio, nacido de nuevo, un hijo o una hija de Dios con la vida de Dios en usted. Entonces podrá hablar una palabra creativa. Que sea movido este monte y le hará caso. Amén. Dios revelándose en humildad. Él levanta a aquellos que no tienen nada de educación. Él levanta a aquellos que simplemente le creen. Te alabo, Padre, creador del cielo y tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Mateo 11, 25. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 101 al 110. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Dios ocultándose en simplicidad, párrafo 101. Fue azotado y herido, y lo tuvimos por azotado y herido, seguro, de parte de Dios, pero fue herido, fue por nuestras rebeliones. El cloro llegó, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53, 4 y 5. ¿Qué hizo él? Se humilló hasta la muerte. Aquel Viernes Santo por la tarde, para que pudiera luego resucitar en la madrugada del domingo de la Pascua. Amén. Para poder enviar nuevamente el Espíritu Santo sobre la iglesia, en donde
en doble porción, para que pudiésemos hacer las mismas obras como hizo Él. Él prometió, estas señales seguirán a los que creyeren, y que distante nos hemos alejado de Él por medio de nuestras tradiciones. Allí lo tiene, Dios ocultándose en humildad, revelándose en poder. Así es como Dios lo hace. Es el programa de Dios de cómo obrar, sí Señor, por la que así puede traer hijos a través de este abismo. Párrafo 102. Para terminar, quisiera decir esto. Dios ocultándose en muerte para volver nuevamente en la resurrección. Quiero relatarles algo que leí no hace mucho. Ya para terminar, dijeron, esto fue durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Los hermanos mayores de mi padre y mis primos participaron en esa guerra y muchos murieron, pero en cierto lugar tenían atrapado a un regimiento entero de soldados americanos. El ejército alemán los tenía atrapados. El fuego de las metralletas, los cañones y las armas que tenían, los tenían atrapados y no había escape. No había manera de escapar. Un regimiento entero de soldados estaba pereciendo allí mismo porque aquellos estaban a todos lados. Tenían aviones, pero sería un riesgo enviarlo porque estos los derribarían. Un individuo trató de escaparse, pero estaban rodeados por todos lados. No había manera. Sus armas tan finas habían fallado. Toda la estrategia militar había fallado. Estaban atrapados por el enemigo y no había manera de escapar. No había nada. Párrafo 103. Pero por fin un soldado se presentó y había hallado una paloma. Una paloma mensajera. Y esa era la única esperanza. Escribieron un mensaje y pensaron que si esta paloma pudiera salir y llegar al cuartel general de donde vino y pudiera llevar el mensaje, era una paloma mensajera y era lo único que tenía. Una paloma sencilla. Todo lo militar había fallado, pero tenían esta paloma tan sencilla. Escribieron el mensaje y se la amarraron a la patita y la soltaron con una bendición y una oración, esperando que pudiera llegar. Desde luego, los alemanes vieron que tomó vuelo la paloma blanca y le dispararon e hicieron todo. Una bala la traspasó, una ala, y le quitó unas plumas. Otra bala pasó por el pescuezo y le cortó el buche. Otra pasó por la pata donde traía amarrado el mensaje. Pero la pobre paloma siguió volando, tratando de hacer llegar el mensaje. Tenía que seguir. Habían vidas que dependían por fin de muchas luchas. Y dando vueltas en el aire, llegó en el campamento donde estaban los soldados. Párrafo 104. Un soldado lo levantó y la examinó y dijo, esta paloma está herida. Se dio cuenta de la patita herida y allí estaba la notita. Leyeron la nota y estaba bañada de sangre. Y aunque estaba bañada de sangre, el mensaje llegó. Siempre llegó rápidamente. Enviaron refuerzos y salvaron el regimiento entero de soldados. Si la paloma no hubiera llegado, hubieran perecido todos aquellos hombres. ¡Qué tremendo desastre hubiera sido! Hubiera sido algo terrible. Y fue algo grande lo que logró la paloma, aunque le costó la sangre. Su sangre estaba sobre el mensaje. Párrafo 105. Eso fue algo tremendo, pero tiene poca importancia en comparación a cuando un día el pecado tenía atrapados a los hijos de Dios. No había ninguna esperanza, no había nada que podía hacer. Toda esperanza había desaparecido, pero luego vino una paloma tórtola. Hace 1900 años, esta tarde, habiendo nacido en simplicidad en un pesebre, muriendo sobre una cruz,
pero él llegó al cielo con su propia sangre sobre el mensaje y libró a los hijos de Dios. Y ahora nuevamente nosotros podemos ser hijos de Dios e hijas de Dios para vivir en santidad y pureza, para vivir en su presencia. Estoy tan agradecido por esa paloma tórtola que vino desde la gloria y llevó el mensaje que yo estaba en gran necesidad y voló nuevamente hasta el cielo. Estaba toda sangrienta, donde los pecados del mundo la habían manchado, pero hoy estoy liberado, estoy libre, estoy tan agradecido. Párrafo 106. Y aún los más sencillos los pueden entender. Estoy contento que soy suficientemente sencillo para entenderlo. Amén, amén. Usted también está contento. No está agradecido. Dios, ocultándose en simplicidad, fue despreciado y desechado. Nosotros no lo estimamos, pero fue menospreciado y afligido, y escondimos de él el rostro. Él no fue el gran soldado que ellos creían que iba a ser. Él no fue un tremendo hombre militar que ellos esperaban, pero de él escondieron sus rostros. Tenían vergüenza. Sin embargo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Isaías 53. ¿Qué fue? Dios, ocultándose en simplicidad. Jehová llegando a ser hombre para que pudiese morir a favor del hombre y así llevar consigo el mensaje con su propia sangre. El requisito de Dios, mostrando que el precio había sido pagado y ahora somos redimidos. Y hoy, tan humilde como puede ser, usted no tiene que ser inteligente, no tiene que tener educación. Simplemente es cuestión de creer el mensaje, la palabra de Dios. Y usted también puede ser salvo y ser hijo de Dios para pararse en la presencia de Dios y hacer las obras de Dios. Párrafo 107. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras pedimos la bendición de Dios sobre estas cosas. Quiero hacerles esta pregunta. Hoy se han prendido los radios y salieron los periódicos. Vi en el periódico esta mañana donde habían hombres realizando el drama, hombres cargando una cruz. Tienen toda clase de cosas en el domingo de la Pascua. Toda la iglesia estará decorada con lirios y los altares llenos de lirios. El conejito de la Pascua estará tomando el lugar y también los pollitos. Quisiera saber yo, ¿qué tiene que eso que ver con la Pascua? El conejo, que es un animal inmundo a la vista de Dios, a tal grado que se les prohibía tocarlos o comerlos en los tiempos de la Biblia, y el pollo igual, y patos. Pero esas cosas han tomado el lugar de la resurrección. Santa Claus ha tomado el lugar de la Navidad. ¡Oh, qué cosas, amigos! ¿Hasta dónde ha llegado el mundo? ¿Dónde estamos? ¿Podemos ver a dónde hemos llegado? Estamos yendo directamente hacia el hoyo. Correcto. Estamos atrapados por el pecado, los credos y los dogmas. Párrafo 108. Pero hace 1900 años, esta tarde, un mensajero llegó. Se llenó el requisito. El Hijo de Dios, formado a la semejanza de carne pecaminosa, nacido en el pesebre sin hermosura, para que le deseemos. Era un hombre de desprecio. No le deseamos. Y de él escondimos el rostro. Y hacemos lo mismo hoy. Usted dirá, yo no lo hubiera hecho. Párrafo 109. Pero su actitud en el día de hoy comprueba que sí lo hubiera hecho. Lo está haciendo ahora mismo, porque no busca su camino en humildad. Y diga, Señor y Dios, no me importa lo que me vaya a costar. No me importa, he terminado con el pecado. Yo no digo que usted es una mala persona, o que fuma, o que bebe, esas cosas. Pero es que usted no cree la palabra. Si usted cree la palabra, entonces dirá, Señor, no importa cuánto me cueste, si me cuesta mi denominación, si me cuesta mi sociedad de costura, si me cuesta mi club, si me cuesta la fama entre mis amigos, no importa. Yo voy a aceptar el mensaje del Calvario. Yo voy a ser humilde. De aquí en adelante voy a humillarme. Las mujeres, yo sé si me dejo crecer el cabello,
Me van a llamar la anticuada. No me importa lo que me llamen. Voy a ser una dama. Me dicen que estoy muy pálida y aparento como muerta. Es que sí estoy muerta. En Cristo, aleluya. Lo voy a hacer. Amén, amén. Párrafo 110. Y los hombres, no me importa cuánta dogma y credo me tratan de hacer tragar. De aquí en adelante voy a aceptar el mensaje humilde de Dios. Lo voy a creer y voy a permanecer hasta que desaparezcan mis pecados. Voy a permanecer hasta que el Espíritu Santo vacía en mí fe para toda la palabra de Dios que está escrita. Él me lo prometió. Y sí existe el puente sobre el abismo por medio de su sangre justa, aleluya. Entonces puedo pararme firme como un hijo de Dios. Yo creo que el evangelio entero lo voy a hacer. ¿Quisieran ustedes hacer eso? ¿Quisieran hacer esa consagración ahora mismo? Si así desean, levanten la mano hacia Dios. Y no con eso están diciendo, recuérdame a mí, hermano Branham, mientras están orando. Yo deseo que Dios obre en mí. Dios les bendiga. Muy bien. Por todos lados. Él ve sus manos. Aleluya. Párrafo 111. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 111. Nuestro Padre Celestial, la humildad de creerte a ti, y cómo es que te revelas en la humildad, cómo es que descubrimos en este día y en todos los días que la Iglesia llega a esa condición y luego tú bajas hasta la calle más sucia, cuando menos se piensa, y levantas algo y lo unges y lo envías. Y eso será rechazado, y luego por medio de eso mismo juzgas al mundo. Dios, vemos hoy día que por 50 años el precioso Espíritu Santo, lo cual el pueblo ha querido recibir por medio de dogmas, sin embargo, lo has mostrado en su poder y en su manifestación. Y un pobre pueblo despreciado, votado, lo ha aceptado y lo ha creído. Tú te has magnificado en ellos, Señor. Y ahora lo vemos a ellos, en otra generación, tratando de llegar a ser nietos de Dios. Oh Dios, qué cosa más terrible. Que sea que hombres y mujeres huyan rápidamente hacia la humildad de creer el Evangelio. Concédelo, Señor. Muchas manos fueron levantadas aquí en esta noche, de muchos hombres y mujeres, Señor. Y Dios, yo ruego que los bendigas. Yo ruego que en esta misma noche
cada uno pueda hallar la paz de Dios en sus corazones y que sean tan llenos de tu espíritu, que puedan tener fe para obrar milagros, fe para vivir una vida piadosa y para vivir una vida tan dulce que cuando hablan mal de ellos no vayan a retribuir con malas palabras, que puedan retribuir un beso por una cachetada, que puedan dar bien por mal. Concédelo, Señor. Haz que los hombres sean humildes. Haz que los hombres lleguen a conocerte en el poder de tu resurrección. Que tu muerte no sea algo que ocurrió en vano para nosotros en esta generación. Rogamos ahora, Señor, que levantes tu iglesia. Glorifícala y magnifícala. Y llévala a la gloria. Padre, creemos estas cosas. Haz que muchos aquí en esta noche que están buscando a Dios, que lo puedan hallar en esta hora. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, 113, les pregunto si no desean tomar un paso más. Si ustedes desearían ponerse de pie y con eso decir, yo no me avergüenzo, aunque yo pertenezco a la iglesia. Yo soy metodista o bautista, pentecostal o lo que usted sea. Yo no me avergüenzo. Me doy cuenta que he confiado mucho en lo que sé, pero nunca he llegado al lugar donde pudiera creer el evangelio completo y que funcionara en mi vida. Yo veo cosas y creo que son promesas. Yo las quiero creer. Pero él me dice que si lo creo, entonces esto funcionaría. Entonces hay algo errado conmigo, porque no funciona. He intentado hacer que funcione, pero no funciona. Y yo me avergüenzo de eso. Y quiero que el mundo sepa, quiero que esta gente aquí sepa que soy sincero y lo quiero en mi vida. Yo quiero ser un testigo fiel para Cristo con el evangelio completo, manifestándose en mi vida. ¿Se pueden poner de pie y así decir, yo quiero ser un testigo que estoy buscando a Dios? Dios les bendiga, correcto. ¿Ven? Jesús dijo, el que se avergonzare de mí ante los hombres, del mismo me avergonzaré yo ante el Padre. Marcos 8:38. 114. Ahora, estas personas que son pentecostales o metodistas o bautistas, ¿les son ciertas estas cosas? ¿Han cruzado el abismo a tal grado que saben positivamente que están parados en la presencia de Dios, redimidos como un hijo e hija de Dios, y las señales y maravillas, no de incredulidad, pero lo genuino de Dios, el Espíritu Santo arde dentro de cada uno? Y lo que usted le dice a este monte, ¿se mueve? ¿Lo creen? Si no es así con usted, esta es su hora. ¿Cómo sabe usted que hay lugar? Usted dice, yo me he parado antes. Pero si usted en verdad tiene hambre de Dios, usted se mantendrá poniéndose de pie hasta cuando Él le responde. De esto no hay fin. Usted es persistente. Como la mujer sirofenicia, ella no pudo recibir una respuesta negativa, porque en verdad lo deseaba. ¿Están listos para ponerse de pie? ¿Algunos más antes de orar? Aquel bello himno que dice, Él fue clavado en la cruz por mí, en la cruz fue crucificado, allí murió por mí, hermano Branja. Yo lo deseo. Dios, yo lo deseo. En verdad lo deseo. Yo quiero cambiar mi vida. He vivido una vida de suposición, una vida de ojalá, pero deseo algo, deseo esto. Si aquellos apóstoles podían pegar en el blanco cada vez, yo también puedo. 115. Eso es lo que digo yo.
Si esto funcionó con los apóstoles, también funciona hoy. Si ocurrió en alguna ocasión, puede ocurrir nuevamente. Si Él en algún tiempo fue Dios, todavía es Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ese es el lema de mis campañas. Si la denominación suya no cree eso, deje que la denominación crea lo que guste. Pero usted crea la Biblia, créala. Se ponen de pie, como otros 10 se pusieron de pie. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Otros se están parando, otros más. Soy sincero, hermano Branja, yo lo deseo. 116. Algo ocurrió el otro día. Ustedes leyeron, o más bien escucharon la cinta de los 7 truenos, señor. ¿Qué hora es? Eso ocurrió el otro día. Ustedes saben estas cosas, iglesia. El tiempo está a la mano. El tiempo está a la mano. No, no esperen más, ¿ven? ¿Cómo saben que el rapto no está ocurriendo a toda hora? De repente se darán cuenta que ya pasó. Uno desaparece por aquí y otro por allá. Y de repente se habrán ido. Y entonces el juicio descenderá sobre el mundo. Y entonces dirán, pero yo pensaba. Entonces será demasiado tarde. Recuerden, no sabían hasta cuando entraron en el arca, pero entonces era demasiado tarde. Las vírgenes fatuas no sabían hasta cuando volvieron y descubrieron que se habían ido las vírgenes prudentes. Entonces ellas permanecieron para el tiempo de la tribulación. 117. Ningún buen maestro cree que la Biblia, la novia, perdón, ningún buen maestro cree que la iglesia, la novia, la iglesia pasa por la tribulación, pero no la novia. La iglesia pasa para la purificación, seguro, bajo el sexto sello, recto, igual con Israel, con los 144,000, pero no así para la novia. La novia está perdonada y ella sube directamente a la gloria en el rapto. Correcto. A mi opinión, el último miembro será llamado un día de estos. Quizás eso ocurra y usted ni cuenta se dé. Recuerden, es un arrebatamiento secreto, muy secreto. Él vendrá en una hora cuando menos piensan. No sabrán nada al respecto, pero ella se habrá ido. Entonces será demasiado tarde. Usted entonces dirá, ojalá me hubiera puesto de pie. Si en alguna ocasión usted ha tenido la intención de pararse firme, permita que esta reunión aquí en Albuquerque sea el tiempo cuando usted tomó su posición. Ahora, si usted en verdad se siente asegurado por Cristo y siente que en realidad tiene el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo y todas las señales y las promesas están a su disposición y usted las ve manifiestas y obrando en su vida y sabe que son la verdad. Si usted está sentado allí con ese testimonio, entonces yo tomaré su palabra en el asunto. Eso está con usted. Si no es así, entonces debiera estar de pie. Pero si usted cree eso y sabe que esas señales y maravillas que Jesús, vindicaciones del Mesías, le hablan a usted, si no es así, usted debiera estar de pie. Dios le bendiga, correcto. 119. Yo soy un extraño para muchos de ustedes. Muchos de ustedes me consideran ser un vidente. Y ustedes saben que yo no digo nada al respecto. Lo he guardado aún. Aún no es la hora. Pero ustedes me creen ahora. Me creen como siervo de Dios. En alguna ocasión les he dicho algo en el nombre del Señor y que no haya tenido su fiel cumplimiento. Si así es, digan amén. Congregación dice amén. Esto nunca ha fallado.
y ya van miles de cosas. Y siempre, sin excepción, ha sido verídico. Ustedes lo saben, y el mundo entero. Aunque muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo en la teología, pero yo no soy teólogo. Yo solamente hablo lo que oigo. Y cuando lo oigo, consulto con la Biblia. Si no es según la Biblia, ya no lo recibiría. Pero ni una sola vez ha sido contrario a la palabra, sino que concuerda con la palabra. Por eso es confirmado. Dios lo indica. 120. Ahora, escúchenme bien. Si ustedes creen que soy mensajero enviado de Cristo a ustedes, créanme. Si usted no se encuentra en el reino de Dios, conviene que se meta rápido. Esto no va a mejorar, sino que se irá de mal en peor. Apunten eso y recuerden. Vean si eso es verdad o si es un error. Vean si es la verdad o un error. No va a mejorar, pero va a empeorar. Cada vez se va a poner más difícil. El avivamiento ha terminado. Solamente estamos espigando en los campos. Esto ya se acabó. Ahora usted dirá, yo no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, está bien. Usted siga así. Esa es mi convicción. Es lo que yo he escuchado del cielo. Yo creo que la edad de la Odisea es la edad pentecostal, cuando llega a la condición tibia y Dios la vomita de su boca. Y exactamente a esa condición ha llegado. El movimiento pentecostal ha llegado a ser tibia, no caliente como fuego, ni frío como el hielo. No son fríos y formales, tampoco son calientes, están en la condición de vómito, y así les va a pasar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo, y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963, a partir de los párrafos 121. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido ocupar en este tiempo, Señor, un tiempo de tu gloria, Padre. Cuando tú enviaste a un mensajero, profeta gentil, tú estabas revelando todos los misterios en este último tiempo, Señor. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Como dice tu palabra, tú nunca fallarás. Y nunca has fallado, Padre. Desde el principio, Señor, desde cuando tú hiciste la fundación del mundo, Padre, tú nunca has fallado. Ese es tu programa, oh Padre. Desde cuando tú eras el Elohim, allá cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde ahí empezaste tu programa, oh Padre. Te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, Señor. Luego formaste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Estamos en este punto de la tierra y hasta ahora, Señor, en el tiempo final, donde Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, Señor. Apocalipsis 10, 8, Apocalipsis 10, Señor, donde el ángel fuerte vino y abrió todos los misterios, oh Padre. Ese era tu profeta que enviaste, oh Padre. Pero aquí estamos, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11, cumpliendo tu propósito también de comernos del libro, de profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos regresando contentos y felices porque es tu palabra de vida eterna. Te lo pedimos, Señor, más adelante tenemos un servicio de culto, guíanos con tu Santo Espíritu para tu honra y gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
Monte Carmelo, Elías llegó a Sarén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Sarén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del mundo cero, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel. Se elevará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel. Allí pronto se elevará fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos. Y Rey de los Santos, Rey de María, oh, grandes y maravillosas son obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de llegó a Sarén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces dio el cielo de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, el día llegó a Sarén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces entró el misterio de la séptima trompeta. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que el cielo y la tierra, adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su vida.
los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a el Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de Teofanía. Rey de los Santos, Rey de Teofanía. Rey de los Santos, Rey de Teofanía.